Hola amigas y amigos, buenos días. Hoy es lunes, día festivo. Ya estoy por aquí, ya regresó el tianguis. Ya empecé a cocinar. Pues se puede decir el desayuno, porque hoy nadie fue en la escuela, en el trabajo. Y pues ya todos tienen hambre, ya son las 11 de la mañana. Y me pasé el día paseando en el tianguis. Y ya me están reclamando desayuno todos. Y bueno, pues aquí andamos, estoy haciendo unas salchichitas con huevo. Ya se me están quemando por andar platicando con ustedes. Ya se están quemando mis salchichas, que le voy a agregar los huevitos. Hoy que no había clases, tenía que aprovechar para ir al tianguis porque se pone los lunes. Y como siempre llevo a clase al niño, pues ya no puedo ir al tianguis porque ya me voy a otro lado completamente. Y el tianguis me queda de otro extremo. Entonces sí, hoy aproveché para irme y aproveché que estaba mi esposo también para ver al niño y me fui al tianguis. A ver si queremos ir hoy al parque, a ver si se puede, porque ayer que fue domingo estuvimos encerrados, estuvo lloviendo todo el día. Pero pues hoy vamos a verlo, que ya se está nublando. Queríamos ir al parque para hacer un poquito de ejercicio y para que mi hijo pues también hiciera su actividad, pero la verdad no lo creo. Ya veremos. Aunque fui al tianguis, me compré esta papayita por 10 pesos. Está súper baratísima. Y por eso me encanta ir al tianguis. Y conseguí una piña en 35 pesos. Creo que voy a hacer un riquísimo jugo de piña. Por ahí anda Yadiel peleando con los perritos. Y este es un desastre otra vez la casa. ¡Corre, Crispy, corre! ¡Cuida! Ah, está bonito este parque. Mi perrito solo me da vueltas. Vueltas y vueltas. Y más vueltas. Y así se la pasa atrás de mí, corriendo, dando vueltas y vueltas. Se me olvidó traerle sus cadenas. Cadena, hay un pitbull por acá. Aquí había un lago, ¿verdad? Vamos a ver si abajo el agua, que hace bastante calor. Primer amigo, vamos a ver si no les hace nada. Ahí está. Ya se unió a la fiesta. Ven amigo, ven. Este es Firulais. (Risa)
es un amigo nuevo. Ya buscaron amigo acá. Eso está difícil, su carrera. Tiene que subir todos los cerritos a campo traviesa. Mira un dron. Ahí se va el dron. Sale Frida. Se mete entre tus pies. No se vayan a meter al lago, ¿eh? Por favor. Pórtense bien. Vamos. Sí, a la orilla. No te vayas a meter fría porque tú así lo haces. No. ¡Frida! ¡Frida! ¿Qué es lo que te dije? Eso que otra vez se metió. Ay, no, Frida. Tú déjala, como si puedes ir a buscarla. No se van a meter. Son miedosas al agua. Eso dices tú, la otra vez se metió hasta el. Mira el chiquitito. Ese de ahí. ¡Hala! Ese. Sí. Ahí se van atrás de ti, te vas a caer. No, Crispy. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Uy, papá. Es, ¿qué está haciendo, papi? Este, mi esposo es muy travieso. Está haciendo un parkour, creo. Parkour. Sí, mi amor. ¡Ay, se meten! ¡No! ¡No se meten! ¡Crispy! ¡No te metas! ¡Ay, mamá, mira aquí los peces! ¡No! ¡No tomes agua de ahí, Frida! ¡Venga, la pumpa, formala! ¡Ay, mamá, aquí, mira! A ver, toma una foto. Una foto así con tu pierna levantada. ¡Ay, no! ¿Por qué lo pateaste, mi amor? ¡Es para el agua! No sé cómo lo vamos a sacar. Una ramita. Nos fue nuestro balón, amigos. Mi esposo está tratando de rescatarlo. Ahí está el viento, ahí está. Ay, gracias a Dios. Ahí está, tú puedes. Por favor. Se enojó mi esposo porque la verdad les costó casi 300 pesos el balón. Y está cerquita ya. Sí, la agarró papá. Ay, qué bueno. Ya está. Frida, ¿por qué espantas a los patos? Continuamos en el camino para que lleguemos a la casa. Vamos a ver la papá.
lo voy a pasar a ver. Si me se rompe y me caigo, ni modo. Ahí voy. Ay, ay, ay. Yo sí peso. Está bien, ¿no, Frida? Frida. Vamos, Frida, dale, Frida, tú puedes, Frida. Tú puedes, Frida, dale, Frida. Ay, ay. Uy, la niña equilibrista. Sí, le pasé. Ven, Frida. Ven, dale. ¿Quién te mandó a ponerte ahí? Ven, Frida. Ven. Yo no voy a ir a rescatarte, lo siento mucho. No, no, no. Abrázala, tiene miedo. Tú puedes, Frida. Tú puedes, vamos, vamos. Muy bien, Frida, muy bien. Tú puedes, Yadiel. Tú puedes. Siento que me voy a caer. No te caes, mira un punto fijo. Sí, eso me está distrayendo para que me caiga. Muy bien, lograste. Ganaste, papá. Dale, mamá, si yo te ayudo.